Se llama Manuel Benítez, el cordobés. Bajo la lluvia, el toro le atravesó la pierna. Parecía lo natural, lo que todos esperaban. Hace poco nadie lo conocía y ese día paró el país. ¿Esto por qué fue? ¿Y esto cómo ocurrió? Porque yo me eché un toro a cuesta ni nada. Entonces son cosas de la vida que yo no soy capaz de explicármelo tampoco, ni yo no explicárselo a nadie. Se llama Rafael Sánchez, pero lo llaman el Pipo. Un sombrero y un puro en la mano. Cuando un toro mató a Joselito, tenía 7 años y quiso ser torero, como todos los niños. Como su amigo Manolete, su ídolo, su obsesión. Hoy espera en esa cafetería cerca de su casa a que llegue alguien a quien no conoce, cordobés como él. Otro que quiere ser torero. El cordobés no va buscando al Pipo, ¿no? Cuando, dando vueltas por Madrid, le dicen que en la Tropical, una cafetería que era muy famosa, de encuentro de taurinos. Y se vieron en Amacón. Creo que han cambiado ya de muchos nombres, pero creo que se llamaba Ya Voy. Es cuando has conocido a don Rafael, La Campana, me la contó a mí, allí La Campana, un bar que le hicieron en la calle Núñez de Arcica. A lo de la Puerta del Sol, pues le hablan de un señor que se llama Cristóbal Becerra, que posiblemente él le puede dar alguna oportunidad. Cristóbal Becerra era un apoderado muy, muy popular, que iba siempre con un sombrero, con un clavel rojo, y que llevaba el espectáculo del bombero torero. Todos los toreros, todos los chavales tienen miles de fotografías, y él era, hombre, tenía la cosa, la necesidad, la pobreza definitiva, que no tenía nada más que una fotografía. Pipo ve la foto, porque estaba sentado con Cristóbal Becerra. Y yo ya me iba y dice, niño, ven. Y en todo el lado estaba don Rafael. El Pipo, porque para mí es don Rafael, no el Pipo, todo lo respeto. Y el Pipo pues quedó asombrado de ver un hombre antitaurino, un hombre que venía de trabajar, un hombre que se presentó prácticamente sin cultura ninguna. Esa foto, enséñamela. ¿Y usted para qué quiere ver la foto? ¿Me las quiere ver? Digo, ¿por qué le yo la foto mía? El cordobés no se quería desprender de aquella fotografía, entonces lo llevaba a Tentadero y cuando vio que lo que había allí, pero voy a repetir que era un diamante sin pulir. Vamos a ver, ¿tú de dónde eres? Ponte firme, pon los brazos para abajo. Y tú tienes los brazos muy largos, me dice. Yo no sé bien lo que me está diciendo aquel hombre. De ahí empezó la primera relación, el primer contacto entre el Pipo y el cordobés, entre el cordobés y el Pipo, aunque realmente Benítez iba buscando a don Cristóbal Becerra. Benítez encuentra al Pipo, se puede decir, por el destino que Dios le tenía preparado, pero en parte ese destino entro yo en el sentido de que a mí me apoderaba el Pipo, y cuando me estaba apoderando hubo unos problemas, Manolo Camará y Pepe Camará se hacen cargo mía, y fue cuando el Pipo se encuentra sin ningún torero. Todo eso que ahora nos parece que conforma sólidamente el pasado podría no haber ocurrido. Esta avenida que veo por mi ventana, la mujer que está a mi lado, aquel combate nulo, aquellos llantos, aquellas mañanas de domingo, podrían no haber estado aquí. El Pipo podría haber dicho, no puedo. Déjame la foto y mañana nos vemos y te lo digo, no. Mire usted, yo mañana, te quiero usted quedarme una hora, yo vengo y le enseño otra vez la foto, pero la foto no se la doy. Y entonces quedamos otro día y fui, otro bocadillo. No, fenómeno, de por todo, fenómeno. Y yo, pues mira, te voy a echar una vaquita. ¿Y usted quién es? Algo debió haber el Pipo en ese momento, digamos, mágico, para detenerse en la figura del cordobés y terminar ayudándole, apoderándole y divulgando buena parte de su figura. Un rito taurino, probar las vaquillas. Niebla y humo de puros, coñac y palmadas en la espalda, los gritos de los mayorales, las figuras que se pavonean. Y entonces me eché una vaquita en Salamanca. Y yo estuve fatal, yo no sabía torear ni nada. La vaca me tiraba para arriba, para abajo. Ya. Bueno, un desastre. No pegué ni un pase. Nada, yo no sabía de qué iba aquello.
Yo sabía moverme por allí como un galgo, pero nada de sabía pararme ni historia. Y estando allí en Salamanca, consiguió con un apoderado también de Córdoba muy importante, que fue don José Flores Camará. Le dijo: Rafael, ¿dónde vas con este? Y le dijo el Pipo, le contestó: vamos a intentar hacer lo que se pueda, porque todos no hemos tenido la suerte de coger un Manolete, como tú. Yo no sé si fue un decir, pues ahora os vais a enterar que esto lo voy a yo a llevar para adelante, no sé qué, no sé cuánto. Todo lo que él había aprendido de mariscos, de publicidad, etcétera, etcétera, lo extrapoló a Manuel Benítez. Cuando vino para acá con el coche, dice: mío, tú puedes ser torero, ¿no? Tú puedes ser mío, un buen carrerista que torero. Además, le dijo una cosa, que estaba yo también, dijo: no, Rafael, no me engañes, si me va a ayudar usted, me lo hice ahora, que si no yo ya me he quitado el toro, yo ya me he retirado, yo me voy a Francia. Hay un movimiento de salida del mundo rural hacia las ciudades y hacia el extranjero. Son los años en que una población que ha estado dominada, sometida, que se había quedado en sus lugares de nacimiento, se empieza a mover. El cordobés se iba a la remolacha, se iba a trabajar, él ya veía que no podía ser torero, que era imposible. Él tiene su billete y no coge el tren, no se marcha. Cuando iba a llegar al sitio donde iban a tomarle ya la documentación para irse a Francia, había una cola y cuando faltaban 20, 30, yo no conté tampoco, ¿verdad? ¡Pum! Se cerró la migración y me quedo fuera, digo. Seré yo desgraciado que ya no valgo ni para cargar remolacha. Mi destino es un desastre y entonces se vino abajo y se quedó en Madrid. Pero no pasa nada, el Pipo ya lo había visto. Ha visto a ese chico levantarse 3, 5 veces, revolverse, resoplar, la camisa rasgada y los ojos siempre abiertos cuando va por los aires, dispuesto a todo. Lo ve ahora, él lo hará torero. Pero como vio que me tiraba para arriba y yo no, otra vez me ponía, se le quedó algo grabado. Me hizo otra vaquilla ya, yo empecé un poco a pegar unos pases ahí. Ahí seguimos. Y empezamos por los pueblos, por las portátiles. Y aquello empezó a... porque también fue un hombre muy capaz, apostó mucho sobre mí. Posiblemente lo que vio el Pipo en el cordobés fue precisamente ese querer ser, el querer abrirse camino como fuera, pero que además de esa necesidad del cordobés había una capacidad para efectivamente salir a jugarse la vida todos los días. Él buscaba a Manolete. Fue el torero más torero y el hombre más hombre que se vistió de torero. Manolete fue la culminación. Hasta la aparición de Belmonte, torear consistía en sortear las acometidas de los toros con más o menos valor y gracia. Su extraordinario conocimiento del comportamiento del toro le permitió ejecutar el toreo de una forma nueva, despacio y con una cercanía nunca vista. Torear podía ser un arte. La idea de torear quieto se convirtió en el deseo de todo torero. Manolete logró culminar esa idea. Alcanzó la quietud total. Por eso ha sido un torero muy ortodoxo porque ha toreado con la muleta, como ha podido torear, los mejores. Dentro de un estilo que es muy cordobés, estático, inmóvil ante el toro, pero muy cerca. Se comprobó que era un torero que toreaba bien, que tenía mucho valor, tenía un gran tacto en la muleta y que la mayoría de los toros, porque él se quedaba muy cerca de ellos, pues le embestía, ¿no? Benítez llegó un momento en el que atropelló la razón. Los toros llegaron, yo he visto en Palma de Mallorca darle con los muslos a los pitones, a los toros, y a arrinconarlos contra las tablas, y el toro salí huyendo. Claro, al principio lo cogían mucho los toros, es lógico. Les pegaban cada voltereta. Bueno, los toros en un principio era el becerro y luego el novillo. Fue una época que un poco de rebeldía, ¿no? Que fue la que llevó a Benítez a aquellos pelos en la cara, aquella manera de estar en la plaza de toros sin darle importancia al toro. Hay fechas que se levantan sobre la línea de la historia desbaratándola. Cataclismos que modifican la orografía de los tiempos y de la vida, que abren brechas en las cordilleras de las ideas, que dejan pasar aún balbucientes pensamientos que aprenderán a expresarse rotundamente años después y cambiarán el mundo. Y lo que queremos, y lo que deseamos,
y lo que amamos. Hasta el punto en el que un día nos lleguemos a preguntar, ¿pero cómo fue posible que todo no fuera así desde siempre? Un terremoto, un amanecer. Se empieza a oír el rock and roll y toda la... los Rolling Stones, los Beatles, la música de Estados Unidos, todo eso empieza a transformar, claro, la moral de la juventud, la moral juvenil. Han venido nuevas gentes, han venido nuevas formas de ver la economía, nuevas formas de ver hasta la propia política muy mesuradamente y grande intento de revolución en la cultura. Fueron años, efectivamente, de cambio social, de costumbres, incluso fenómenos como la píldora anti-baby permitió que la sexualidad reprimida por la Iglesia en el franquismo, pues fin, tuviese un pequeño respiro para las élites burguesas de todas formas. Los pobres seguían siendo pobres. Verdaderamente el cambio empieza cuando los artistas jóvenes que se encuentran aplastados por la situación empiezan a ver revistas que vienen de Estados Unidos con la gran explosión del expresionismo abstracto. Todo esto despierta en ellos su gran interés por una nueva forma de concebir el arte. Crean un golpe de sorpresa en las grandes bienales. La gente no esperaba que de un país sordo, lleno de caspa, como consideraban a la España de aquel momento, pudieran salir unos artistas con esa frescura. A partir de ese momento hubo una rebeldía grande y eso fue lo que trajo esos años musicales. El rock and roll, Elvis Presley y la explosión juvenil de una forma de ser y de sentir completamente diferente. Las capas medias y burguesas se compraban en el 600, el coche utilitario, la cultura de la discoteca, el turismo con las suecas, en fin. El país, realmente en los años 60, cambia. Y cuando vinieron Dos Vites y Emanayer, pasó una película junto. Un triunfo de un torero, más como el cordobés, pues se comparaba internacionalmente como el triunfo de los Vites, que coincidió también, eso también sociológicamente tuvo cierta línea comparativa. En aquella época se estiraba mucho que futbolistas, toreros, cantantes hicieran películas y el cordobés no podía faltar, ¿no? Y me dice a mí Emanayer de los Vites, te damos 30 millones de pesetas y la película para nosotros. Digo, un momento. ¿Y por qué motivo? ¿Es que venía a hacer una película o a comprarme? Hombre, total, es que nosotros somos 5, me dice. Un momento, es que nosotros somos 7. Y cuadrilla. Mira, pom, 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 pom. Dos más que vosotros. ¿Me la vendes tú a mí? No, 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 no. Entonces, esto que va por persona, me la tienes que vender tú a mí a la fuerza. Pues sí, tengo que repartir con más. Pero así, hacemos una película juntos, vamos, 50-50, 50%, ¿verdad? Que ya quedamos de amigos, ya. Ellos a cantar y yo a torear. Buscar corridas fáciles en una plaza portátil es lo que piensa el Pipo. Un festival en las fiestas de su pueblo. Mi pueblo, dirá Benítez. No sé si se acordarán, pero sí que se acuerdan. Un golfillo que tenía harta a la Guardia Civil. Que el cabo de la Magdalena lo paseó por el pueblo esposado por la ley de vagos y maleantes. Que lo mandó a la cárcel de Córdoba 3 meses. Que no lo conocen como torero. Que lo llamaban el renco como a su padre. Todo eso dicen de él. Ya empiezo por de noche en los cercados con la luna. Y yo a las vacas las cortaba de noche corriendo con una velocidad. A ver. Ahí empiezo yo con mi afición. Una infancia pobre, una infancia de saltar las vallas de las ganaderías, la cárcel. Me siguen la Guardia Civil, que es natural. Yo, pena que venía, cuando me rodeaban, cogía dos piedras y a mí me da igual, yo tenía todo perdido, yo no tenía nada que perder. Entonces, el cabo La Magdalena, que era un cabo muy malo, muy malo, muy malo, porque luego la Guardia Civil no, pero ese hombre es que era malo de naturaleza. Malo, 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 malo. Y entonces me metieron preso en la cárcel grande de Córdoba con todas las personas que había allí, cada uno lo que habían hecho en la vida, y un niño tierno me metieron ahí. Entonces me querían violar todas las noches. Aquello eran como gatos. Digo, si viniera uno o dos me dejaría, pero es que eran todos. Digo, esto me galazan aquí. Mi padre me llama para que vaya a Palma del Río, que él había organizado la feria de Palma del Río.
Y en una de las novilladas actuaba un rejonador, en este caso era Alvarito Domé, que debutaba de rejonador. Y me acuerdo que aquello era se llenaba la plaza, vamos, una cosa tremenda, ¿no? Y allí fue, lógicamente, a ver a Alvarito Domé, pues fue su padre, don Álvaro Domé. Y entonces le dijo, Rafael, búscate otra cosa. Él empieza a perder un poco conmigo la fe. Rafael, pero hombre, si tú sabes de esto, si a ti lo que te gusta es el buen toreo. Y don Álvaro Domé, en gloria, y Camará, don José Camará, los dos le dieron un día que tuvieron Palmas del Río, llené, total, y le dice, a este, recuerdo que pueda por los pueblos, que este no vale para nada. Lo listo que se ven tanto. Y viene y me lo dice a mí. Y entonces veníamos en un taxi de Palma y digo, para ahí, Antonio, para ahí el taxi. Abrí la puerta, me gusta don Rafael. Era así. Aquí dice que usted, el taxi ahora mismo lo pago yo. Y como usted dice que me recoja, que no valgo para nada, pues yo no puedo aguantarle ya más. Y lo dejé en la carretera. Ahí cortamos. Y entonces viene otra vez a mí. Bueno, Manolo, vamos a arreglar esto. Bueno, como se portó también conmigo, las cosas como son, lo arreglamos. Y le digo, pero con una condición. Que usted no vaya con ningún torero. Yo ya sabía defenderme. Yo llevaba a los públicos. Toreando, sin torear, con trecha, sin trecha. El público venía. No me gusta ningún torero. Conmigo tiene usted bastante. En Córdoba empieza una nueva temporada. La suerte otra vez o la mano del Pipo. Córdoba es Manolete. Y el Pipo de niño vendiendo marisco. Y la guerra. De donde salió con un Studebaker y 5 millones de pesetas. Y con aquella pasión por el amigo torero. La pasión de un país con hambre y con miedo. El cordobés es un fenómeno en sí mismo y representa lo que le está pasando a tantísima gente, ¿no? Que han pasado hambre, que hemos pasado hambre en la infancia de la posguerra y que por cualidades personales pues ha sido capaz de abrirse camino. Y yo no tenía nada para comer. Y salía a los campos a rebuscar una patata o una naranja para poder traer algo. Y en aquel lado, en una vega, estaban los toros bravos. Y había una alambradita muy de brucha y un árbol bien pegadito. Cuando yo veía, había un toro ahí escarbando el toro. Y bueno, este toro, y me monté en los alambres, había un árbol cerquita, y en el alambre le hice así, ¡eh, eh! Y entonces el toro, a verme a mí así, se salió del vuelo, de escarbar. El cordobés nace del primitivismo, del desconocimiento, él tenía la teoría de la encina, es decir, él iba al campo, veía a los toros y veía que los toros no embestían a los árboles, y él pensaba, ¿por qué? Porque los árboles no se mueven. Y entonces yo me voy para el árbol, y me pongo cerca del tronco. El toro quieto ahí. Y le hice así otra vez, un par de veces, y salió el toro corriendo. Él sale con esa teoría, es prácticamente su único conocimiento a la hora de enfrentarse al toro. Y yo vi que el toro se asustó de mí. Y entonces aquí arranca ahora mi afición al toreo. Pero la historia real de Manuel Benítez no le sirve a El Pipo. Es demasiado corriente. Decide arreglarla. No quieren un mártir, quieren un mesías. El Pipo fue tramándole una serie de publicidad que en aquella época incomprensiblemente se lo creía. La gente que repartía manta, que así ayudaba a los pobres y por las necesidades de aquella época, que todos las vivíamos, los que ya somos mayores, aquello llega a tal abstracción que la gente pensaba que era el Mesías, el que venía. Él trató por todos los medios de buscar una publicidad sin límites, la nunca hecha por ninguna dentro de la fiesta de los toros. Hizo una cosa espectacular. A mí me habló de que la presentación de Benítez en México iba a ser toda a base de avionetas, recorriendo todos los cielos de México. El ídolo, el que iba a salvar, no a la fiesta, sino a España, con sus triunfos, regalando manta y garbanzo y habichuela entre los pobres y dinero en Barcelona. Cuando tuvo aquella novilla famosa que tiró 200, 300 pesetas desde un balcón y parecía que había puesto rico a medio Barcelona. Y era auténticamente genial.
a todos los toreros que apoderó, siempre le sacó algún eslogan. Me acuerdo cuando José Fuentes, el de Linares, que como había nacido allí en Linares, donde mató un toro Manolete, en la propaganda decía: Linares se lo llevó y Linares nos lo devuelve. Yo creo que encontró su media naranja con el cordobés, y ahí hicieron el bloque, y ahí donde despertó, pues digamos, el Pipo cordobés Pipo, y yo creo que también despertó a la fiesta de los toros. Eso es una conjunción que se da y que salta una chispa y que no vuelve a saltar otra vez. Que era también mucha paja también. Pasa que estaba yo ahí y resolvía. Córdoba amanece con ese cartel, con esa provocación. En las tabernas, en los barrios, en los patios, en las plazas, en las esquinas y en los cementerios. ¿Cómo no asombrarse? Toreando Manuel Benítez en Córdoba, en la plaza desaparecida de Los Tejares. Me pusieron, ellos tiraron a la plaza y me pusieron con cuatro novillos. Los hermanos Lozano están ahí, se hicieron empresarios. La plaza se llenó a tope. Él se fue a vivir a un hotel que estaba muy próximo a la plaza, se llamaba el Hotel Avenida. Porque yo cuando salí de Palma, digo a mi hermana, o te visto de luto o te compro una casa. Entonces llegó el Pipo con una caja de zapatos, esa caja de cartón, y le dijo al empresario, dice, pagarme todo en pesetas. Y entonces me dieron 80.000 pesetas en aquellos tiempos. Y estaba el cordobés relajado después de la paliza que le habían dado. Y ese sí dice, toma, ahí tienes todo eso. Y le tiró la caja llena con 70.000 o 80.000 pesetas en papel. Porque don Rafael me ponía el dinero, había dos camas ahí en el hotel. Y me lo ponía en lo alto de la cama, en billetes de 20 duros. Cuando el cordobés vio todo aquello, bueno, se volvió loco. Digo, aquí es donde está mi destino. Y cuando iba a cuál, decía, no, espérate, Manolo, no lo coja. Digo, ¿cómo que no? Eso, usted no dice que esto es mío. Pues si es para comprar mi melo en la casa, don Rafael. Y es que yo se lo prometí. ¿Cómo que no lo voy a hacer? Bueno, pero espérate, un día. Otro día. Y un día llamé a Arte y digo, ¿cómo que no? Lo cogí, salí corriendo para Palmas del Río y ya, digo, ahora si quieres que corra detrás de mí. Y ya compré mi mano a la casa. Para contar esto, los dos grandes escritores en aquel momento de lo que podíamos llamar los grandes triunfadores de bestseller en el mundo, Dominique Lapierre y Larry Collins, escriben aquel increíble libro que se llamó O llevarás luto por mí, y se fijan en el cordobés como ejemplo de esta especie de fenómeno social que está ocurriendo en España. Il était plus toro. Él era más toro que los toros a los que combatía. Era más animal que los animales a los que se enfrentaba. Todos los elementos que confluyen en el personaje de Manuel Benítez Pérez, el cordobés, pues hacen que sea realmente atractivo y empieza a hacer incluso películas. Curiosamente, en los años 60 se hacen muchas películas de toros, ¿no? Coincidiendo también con esa época tan esplendorosa de toreros importantes, pero también de toreros muy populares. España estaba cambiando mucho, sobre todo a nivel social, y el gobierno se daba cuenta de que había que modernizar de alguna manera el país, que tenía muy mala prensa fuera de España. Y luego, pues, tener una serie de películas que pudiesen mostrarse en festivales internacionales y dar una imagen de que España era un país más libre de lo que realmente era, se creó lo que se dio a llamar el nuevo cine español, donde salieron nombres como Carlos Saura, por ejemplo, o Francisco Reguero, Ancho Lezeiza, o Summers, o Patino. Fue un momento brillante del cine español. Al mismo tiempo se hacían otras películas, las del cordobés, por ejemplo. Y me hicieron un guión, y Paco Ruiz, que era banderillero, me lo leía. Y yo lo grababa, y yo lo iba al plató, y lo hacía muy bien. Sí. Pero mío, el toro. Todo esto podría no haber pasado. No haber Pipo y su obsesión, un empresario en una barrera, un chico desesperado, un país con ganas de cambiar el miedo por un futuro. Pero todo el mundo sabe ya quién es Manuel Benítez.
el nodo y la televisión dispersan la sonrisa del nuevo torero. Ese torero que llena la pequeña pantalla de sobresaltos y esperanzas, que vuelve ahora para recordarnos lo que fue. Bueno, efectivamente, esa época de los años 60 es una de las edades de oro del toreo, ¿no? Siempre se habla de la de Joselito y Belmonte por todo lo que supone el cambio de la fiesta de los toros, pero por número de figuras importantes, desde luego la de los años 60 es una de las más trascendentes de la historia del toreo. Luis Miguel Ordóñez, Litri, Erviti, Aparicio, Gregorio Sánchez, Camino. Puerta, Monteño, aquella gran baraja de toreros que prácticamente iban anunciando como apóstoles la llegada del Mesías Manuel Benito del Cordobés, que suponía ya una revolución. Pero él admiraba a todos los toreros, todos los toreros son sus compañeros. Manolo se ha llevado muy bien y Camino no vea, yo he sentido que hablaba Camino de no vea. El pelo, ojo con el pelo, ¿cómo era el pelo? Una pelea que tuvimos un día, que son cosas de arrebato en la plaza, porque en la plaza cada uno tiene su orgullo, pero lo demás siempre me llevaba bien. Yo con el peluca siempre me llevaba muy bien, Manolo. No tenía problema. La competencia sí existía, pero yo la competencia era más con el Viti, con Puerta, con Ordóñez, pero prácticamente era imposible ganar la pelea con Rubén porque tenía un público muy, muy a favor, ¿no? Cuando yo salía había una vara de torero en Loma Mar. Todo bueno, todo figura, todo. Y yo salgo a mi manera. Y es que era distinto a todos, era distinto. Cárrate como eran todos, como él dice, eran gatos. Y si todos iban a engancharse a mí. Hablando absolutamente con todos los toreros que compartieron cartel con el cordobés, que compartieron su época, hay una gran admiración y un gran reconocimiento de lo que supuso el cordobés, entre otras cosas porque también puso a todos en dinero. Es decir, los honorarios del cordobés se dispararon y eso permitió también que los honorarios de todos los demás toreros también fueran subiendo. Para el toreo era un gran motor en esa época. Me contaba Diego Puerta, una vez con Paco Camino, Paco Camino con su gracejo, haciendo bromas sobre la figura de Manuel Benítez. Dice, si es que el pelo, es que el pelo, y decía Diego Puerta, Paco, por favor, hombre, ¿tú te acuerdas que ganábamos 75.000 pesetas tú y yo y nos puso en 300.000 en 2 días y luego en 500.000? Que es cuando ganaba, digo, el kilo para mí, cuando ya fue matador de toros, el kilo para mí. Y mis compañeros que están ganando 30.000 duros, no, 60.000 duros, los puso, pues se hablaba mucho del duro, ¿no? Los puso en el doble y a los ganaderos, el ganadero y el empresario, darle cuanto más mejor, porque la fiesta tenía que continuar. Era un imán que tenía una conexión con el público tremendo. El público iba a verlo y el público quería verle a él cosas y a él siempre se las daba. Ese fue el gran triunfo de Benítez. Pero ser figura y ser mandón, esos han sido muy pocos en el toreo. Y posiblemente de todo ese grupo, el cordobés ha sido el más mandón de todos. El que tiraba del carro de todo eso ha sido el público, que es el que venía a las plazas. Nadie antes había ganado tanto. Es un sueño. Aquel albañil desahuciado se va a comprar un coche, una finca en Córdoba y un piso en Madrid. En la Feria de Palma del Río ganó casi 2 millones de pesetas. Después, 16 novilladas más a 200.000 pesetas cada una. Entre la admiración y el desprecio, todo en el mundo del toro se revuelve. Yo te voy a poner con Malaña Padre. Y ganaba yo de novillero 250.000 pesetas. Cuidado con lo que en aquellos tiempos. Y un día, ahí está la Casa Santana, yo me compré aquí una finquita chiquita, con 4 vacas suizas, una de un tamulo, un cañito sin de agua. Digo, yo con esto, yo ya como. Digo, ya, estoy salvado. Y entonces, como toré en Linares, y llego yo, entonces no vi hotel ni nada, y llego y le toco la puerta. ¿Quién es? Don Pedro soy yo. Es que era Canidí. Quiero hablar con usted. Pasa, pasa. Usted, don Pedro, que aquí hay, yo me como una finquita y aquí hay una fábrica de Land Rover y me quiero comprar un Land Rover para allí porque me hace falta. Y quiero que me usted los dineros antes de torear y tal. Y yo lo compro y se lo llevo una hora para Córdoba y yo sigo mi ritmo. ¡Oh, yo! A mí ni Manolete ni a Rusa me han pedido nunca. A las 12 de la mañana antes, el dinero. Pero, ¿qué me está usted diciendo, tío?
Yo no te pido darle dinero, de hecho, esto... Oye, Kennedy, tú estás equivocado conmigo. Mire usted, que yo no estoy equivocado ni nada. Usted no se da cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Te lo voy a dar, ¿eh? Pero jamás tolerará más conmigo ninguna corrida. Tiene usted 50, mire usted, don Pedro. Me da usted el dinero ahora y no tengo más, no. Kennedy, dígame usted, don Pedro. ¿Cómo está, collón? ¿Eh? Yo bien. ¿Está zapato ya el enfado? Usted, don Pedro, yo no estoy enfado de nada. Yo no sé qué enfado. Kennedy, vamos a ver, te voy a dar una corrida. Bueno, usted dirá. Mira, ¿qué fecha tiene libre? Llámame usted cuando pase 4 o 5 minutillos. Que voy a con la libreta, que estoy acostado. ¿Qué fecha? Un momento, primero vamos a hablar de dinero. ¿Tiene usted que dar? 275. ¡Collón, Kennedy! ¡Que está vuelto loco! ¿Cómo me va a pedir 5.000 duros más? Sí, sí, sí. ¡Que no! Para nada. Usted me dio a mí que no trae más en tus plazas. Y yo ahora, si usted quiere que trae, tiene usted que dar 5.000 duros más. ¡Que no, pues sí! Pues nada, lo dejamos. Y además le digo una cosa. Que cada vez que usted me llame, me va a tener que dar 5.000 duros más. Bueno, pues cortamos y cortamos. ¡Kennedy! Bueno, te voy a dar las 275. No. 5.000 duros más. ¿Cómo puede ser? Que no. 5.000 duros más. Pues no podemos, que no. Pues nada, lo dejamos. Te voy a dar, pero ya no. No. 5.000 duros más. Bueno, ahora sí, toma la y ya, ¿de acuerdo? Y me metí ya en cerca de 400.000 pesetas. Sin caballo. Barcelona será la prueba de fuego. 3 novilladas. Hay que llenar para ganar, así que lo primero es que todos entren. Hay que salir en los periódicos como sea. Primero un festival benéfico para niños de asilos. Es el torero de los pobres, ya se sabe, el estilo del Pipo. En la presentación no estuvo bien, pero mi padre ya tenía organizado que, si no estaba bien, porque siempre había que tener el plan B. Plan B era coger del desolladero las orejas, metértelas en el coche, salir de la plaza. Los que estaban por las calles no sabían qué es lo que había pasado dentro. Y al salir de la plaza, entregarle las orejas, bajarse del coche, tener los capitalistas que se llaman, que son los que se hacen a hombros. Lógicamente, todas estas personas está todo pagado, claro. Darle a la gente dinero para que lo sacaran en hombros por la rambla, ya, eso hay que tener imaginación. Y hasta el Hotel Oriente, que es a donde parábamos. Y a la gente le decía, un momento, que tienen, subimos a la habitación. Subíamos a la habitación y desde la habitación pues echaban monedas y entre las monedas pues caía algún billete de 20 duros y tal y cual. Y entonces repartía lo que había ganado entre la gente. Luego eso, la prensa muy sufría, lo masificaba de una forma y lo engrandecía, que todos nos criamos que aquello era único. Al otro día, ¿a quién hacías caso? ¿Lo que leías en la prensa o a los 10.000 que había dentro de la plaza? No, pues si yo lo vi, si no corto oreja, pero ya, claro, la gente hasta lo dudaba. Pero sin lugar a dudas, si no encuentra el cordobés a don Rafael Sánchez el Pipo, difícil hubiera sido que nadie hubiera dado 2 duros por un torero. Ese fue un mito del Pipo y del torero, que no tenía ni edad, ni hechura, ni cara para ser torero. Hice tal cuento, que está todo explicado, de cuentos de bicicleta, de limosna. Es decir, ahí me confieso culpable de haber engañado a la afición. Yo creo que Cordobés hubiera sido igualmente una figura del toreo, pero a lo mejor esa eclosión popular hubiera llegado más tarde o no hubiera tenido tanta repercusión. Pues en aquella época el pueblo se creyó todo lo que este hombre se inventó, con una base grandiosa de un torero también grandioso que se desarrolló al cabo del tiempo. La transformación de la fiesta que el cordobés ha provocado va tomando forma. Los empresarios pujan por el fenómeno provocando un terremoto entre las grandes figuras. Ordóñez, el gran torero que deslumbró a Hemingway, se queja de que quiera cobrar como él siendo solo novillero. Pero la fiesta lo necesita. No hay discusión. Si hay que elegir, elegirán a el cordobés. Un terremoto. Hubo unas conversaciones en las que Antonio Ordóñez aceptaba torear con Benítez, siempre y cuando el dinero que hubiese en taquilla se dividiera entre los dos. Es que íbamos cada uno por un camino, ¿no? Entonces, él ha matado toro, y yo novillero, claro. Yo llenaba,
llenaba las plazas. Llenaba las plazas y lo ha encantado a todo el mundo. Los aficionados iban a verlo, los empresarios pagaban el dinero y Benítez se llevaba el dinero que se tenía que llevar. Porque yo también, entonces, a ellos, a los empresarios, les dije, esto no puede ser para acá, ¿eh? Hay que repartir, esto sale para todo el mundo. Entonces yo creo que ahí están todos. Oye, pues había para todo dinero. No llegaron a torear nunca juntos. Fue una pena porque Ordóñez venía de destronar a Luis Miguel Dominguín. Luis Miguel Dominguín había mandado en el toreo. Y ahí en ese momento, cuando Camino estaba rompiendo con Ordóñez, a ver quién de los dos se iban a quedar dueños del toreo, surge Benítez. El cordobés se caracterizaba por su falta de movilidad, un estoico valor, la cercanía hacia el toro, que eso causaba muchísima emoción, y mucho más emoción porque su falta de recursos técnicos de un principio le sometía a constantes cogidas, volteretas, coronadas. Y además había una cosa fundamental, que es que el toro era el verdadero toro bravo. No, ese búfalo con cuernos grandes. El toro del año 60 tenía mucho más viveza que el de ahora, ¿no? Tenía más. Era más vivo, ¿no? Era más difícil de dominarlo, ¿no? Casi todos los años caen una, dos o tres veces, resultan heridos de gravedad. Estábamos en el sanatorio, si no estaba a puerta, estaba yo, estaba Graviti, Ordóñez, Hosto, en fin, una serie de toreros que había. Hablo de primera fila de la época aquella, ¿no? El cordobés toreaba distinto a todos. Donde otros daban tres, daba siete. Tanto con la derecha como con la izquierda. Y ligaba. El éxito de las grandes faenas, cuando el toro permitido, ha sido la ligazón. El cordobés liga muchísimo. El cordobés ha sido de series de 5, 6, 7, 8, 9 muletazos. Luego abrochados con los de pecho. Y luego, aparte de eso, que se cruzaba, que donde los toreros no se cruzaban, al pitón contrario. Y tenía su propia tauromaquia. Porque, hombre, sensatamente, no ha sido Aparicio ni Camino. Esa es la realidad. Pero tenía un valor desmedido. Yo hacía lo que podía. Uno decía, era un charlón. Otro es loco. Porque el taurino, según ellos, con todo mi respeto, yo era el más malo del mundo. El cordobés me quedaba a mí muy a trasmano. Y artísticamente, o sea, taurinamente, a mí no me interesaba absolutamente nada. Sí me interesaba el fenómeno que produjo. Pero tenía muchos valores muy importantes el cordobés, bueno, importantísimo. Aquí no te regalan nada, aquí te los tienes que ganar. Y el cordobés se lo ganaba delante del toro. Y manejando las telas muy bien. Siempre se ha recordado que la mano izquierda del cordobés ha sido extraordinaria y con una muñeca prodigiosa, porque le imprimía un giro al final, cuando ya no daba más el brazo de sí, un giro a la muñeca que le permitía al toro bravo y con la acometida, tener mayor recorrido. De tanto tirar. Mira, bueno. La muñeca. Esto toreando, de tanto tirar de los toros, se me fue esto, que no sé lo que es, y cada vez podían los toros tirarlos más atrás, claro. Entonces yo a los toros les ganaba mucho terreno porque yo los ponía y otra los tiraba colocado. Y ahí los reventaba. No puedo tener puesto ni el reloj porque me duele. Yo creo que el cordobés es uno de los eslabones más importantes de la cadena del toreo, independientemente de su estilo o de su envoltorio estético. Ese tipo de toreo, pues, no convencía a todos porque había gente acérrima que no lo tragaba en nada. Luego que se hizo el salto de la rana, hay algunas facetas en el toreo que están sacando el toreo bufo, y el toreo bufo todos sabemos lo que es. No, el salto de la rana, el otro, me pareció todo muy bien. Era su forma de hacer, como otro hacía el cartucho del pescado, ¿no? Y el cordobés armó una revolución. Formó una revolución, en realidad. Todo el mundo ya sabe quién es Manuel Benítez. Los medios muestran la sonrisa del torero. El éxito es imparable. De nuevo, el mito de la España romántica se expande por Europa. Incluso la revista Life lo declararía el hombre más popular del mundo. Bueno, recomendaba a los turistas extranjeros, británicos, que vinieran a España, que no dejaran de venir a España en los años 50, poco antes de este cambio, ¿no?
porque aquí iban a encontrar realmente algo distinto, ¿no? Algo que les iba a emocionar, ¿eh? Algo que les iba a sacudir. La sensación que ellos iban a tener, ¿eh?, cuando se enfrentaran a la realidad española, iba a producirles emociones inolvidables, ¿no? Bueno, pues el cordobés es una emoción inolvidable en grado superlativo, ¿no? Que para unos es un payaso, para otros es un genio. Y que lo que de verdad hace, ni payaso ni genio, sino es no ajustarse al reglamento. Que es un poco lo que en el mundo del arte están buscando los artistas. No ajustarse ni a formatos, ni a materias, ni a reglas, sino buscar cada uno su propio modo de expresión. De los toros mejor toreados que yo he visto en mi vida, lo toreó el cordobés. Y la gente ni siquiera le aplaudió, no dio ni la vuelta al ruedo. Y le dije yo, digo, Manuel, los que están ahí vienen a ver al cordobés. No vienen a verlo torear ni bien ni mal. Como está toreado el toro, no hay nadie ahora mismo en el toreo ni que lo pueda torear mejor, ni más perfecto, porque fue perfecto. Pues eso ha desilusionado a la gente que está en el tendido, que han venido a ver el cordobés, lo que tú eres. Y para eso está aquí o Mondeño o yo, que tenemos otra forma de concebir el toreo. Salió el segundo toro y se acordó que era el cordobés. Empezó con su salto de la rana, con su abre de eso, con escupirse en las manos, con arborotarse el pelo, con darle cabezazo al toro. Y antes de entrar a la mata, la plaza estaba llena de pañuelos. Y después lo mató, le metió las patas y cayó el toro sin puntilla, y la gente se tiró al ruedo, al ruedo. Le dieron las dos orejas y el rabo. Le digo, Manuel, eso es lo tuyo. Eso es lo que ha traído a toda esta gente aquí. De los toros que yo recuerdo perfecto, es el que toreó el cordobés ese día en Badajoz. Todo esto podría no haber ocurrido. Revueltas estudiantiles, huelgas y los 25 años de paz. Y el desfile. La televisión en blanco y negro y el UHF. Tampoco nada de esto podría haber ocurrido. La genialidad del Pipo llegó hasta el punto de organizar un festival taurino en la casa del general Franco, ¿no? El Festival del Pardo se proyecta por lo siguiente, porque quería el festival que hacía doña Carmen Polo de Franco eran las ventas. Quería que el cordobés toreara ese festival. Entonces mi padre le dijo, hombre, comprendan que claro, es que este torero, si lo llevo a las ventas, quemamos su presentación, en fin, su debut. Se me ocurre una cosa. Pues dígame usted, don Rafael, ¿qué se le ocurre? Que nada, que vaya el cordobés a torear al Pardo. ¿Cómo que vaya a torear al Pardo? Eso es imposible. No, eso es posible. Le colocamos en la puerta una plaza de toros. Entonces, conseguir llevar una plaza portátil con miles de personas, meterla en la casa de Franco y organizar un festival. Cayó bien. La prueba que cayó bien que se hizo el festival. Con Alvarito Domé, con Fermín Borges, me refiero hijos, con el Litri y con Manolo. Y el cordobés allí pues se jugó la vida, ¿no? Porque él era todavía novillero, estaba empezando, ¿no? Y entonces era, él no toreaba tan bien como después demostró, ¿no? Que ante él se ponía muy cerca y no lo cogían los toros. Pero allí salió uno que él se empezó a arrimar y le pegaron una voltereta y el tío se ponía en pie. Y aquello fue de una emoción tremenda, ¿no? Y fue una corrida, pues, pintoresca, la plaza, el sitio, quien había. Y yo creo que esta corrida le dio a él y a todos los que toreamos allí mucha popularidad, ¿no? Y a Franco lo monté en una tabla. ¿Y yo qué era? Para que Franco me aceptara poner una portátil en el Pardo y montar una tabla. Y yo era un forcado. Y un festival. Y aceptó. ¿Y por qué? Yo no soy político. Respeto a los políticos. Todo. Si no fuese por los políticos, el mundo no andaría. Yo soy de todo. Yo me debo al pueblo. De todo. Y entonces Franco a mí iba de cacería. Y me llamaba.
al palo me llamaban. Y yo me metía en la caravana, con mi Mercedes y el chofer, en la caravana de Franco. Toda la cartera de la guardia, saludos, yo ahí metí. Y mi padre era en contra de Franco. ¿Y cómo me ponía mi Franco a su lado con una escopeta en la mano, sabiendo todo? Y digo, este es que tiene valor, no yo. Sabiendo que mi padre era en contra de él. Y me pone a su lado con una escopeta. Pero el cordobés fue el caso natural que desde el ruedo, desde la sociedad, desde su arraigo popular, saltó a los medios y los medios aprovecharon su carisma, su imagen, su fuerza. Era una época que el toro estaba muy considerado. Ahora estamos sufriendo una etapa lamentable y triste. Y la prueba es que, aparte de la prohibición en Cataluña, el torero, el mundo taurino como negocio está en declive, es decir, que cada vez va menos gente, dicen que está en decadencia, que no hay grandes figuras. Bueno, tampoco es verdad, Tomás es una gran figura, ¿no? Y Tomás torea en las plazas del sur de Francia, en Nîmes, etc. Y en Cataluña, lo sé porque tengo amigos taurófilos que van, se van al sur de Francia para verlo torear porque no pueden verlo torear en Barcelona. O sea que hay una especie... Antes, en los años 60, íbamos a ver el último tango en París, en Perpiñán, porque no estaba prohibido aquí. Ahora se van a ver corridas de toros porque están prohibidas aquí, ¿no? En fin, paradojas de la modernidad o de la posmodernidad, ¿no? Posiblemente José Tomás esté haciendo algo que hacía el cordobés, porque José Tomás lo que se queda es muy parado. Y torea también. Pero lo que hacía Manuel Benítez, 7 u 8 muletazos, yo me parece que no. No veas, aparte de cómo ha sido en el toro, lo ha tenido también, yo qué sé, no lo sé explicar lo que ha sido. Ha sido un ídolo. Para las mujeres era muy sexy. La figura del torero, yo lo sé porque un pariente mío era cirujano de la Plaza de Toros de Barcelona. Y me contaba la procesión de señoras y señoritas que iban a visitar al torero operado, ¿eh? Y que, bueno, no se le metían en la cama porque estaba contraindicado para la salud, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces yo es que me he roto morde, fuera del toro. Entonces, claro. Y, no, y aquí no veas, yo estaba con él en América, por ejemplo, hace 2 años fuimos a Quito, lo sacaron a hombro, ¿eh? De paisano allí, acabó la corrida. No veas, Dios se creían que era, Dios decían que era. Yo voy a China y me conocen en China, por la calle andando, voy a donde vaya. Predicamento, yo he estado en 2 ocasiones en México y allí no hay nada más que 2 toreros que se hablen de ellos, ¿eh? Manuel Rodríguez Sánchez Manolete y Manuel Benítez el Cordobés, quinto calife. Posiblemente en esa década sea el español que más portadas, más fotografías y más medios de comunicación concita. Mi compadre de Iglesia me dice, mira, la única envidia que te tengo, que está ahí vivo, que yo no tengo una portada del Life y yo tengo 3. Digo, ya no la coge. Y él digo el cordobés, cualquier país que visitaba, para torear o para no torear, era recibido por el jefe de Estado. Hombre, eran frecuentes sus visitas a la Casa Blanca, por ejemplo, a la familia Kennedy, y cuando venía aquí, por ejemplo, Robert Kennedy, lo primero que hacía era visitar al cordobés y irse a su finca. Yo metí en la Casa Blanca, dentro, conozco todo menos el dormitorio de presidente, ¿eh? Yo he estado con varios jefes de Estado, por el mundo. Lo metió por muchos sitios, que no solamente el toro. Fue piloto de aviación, pintor, pintaba, tocaba el piano, toca la guitarra, aprendió inglés. Los grandes personajes del mundo social, de la cultura, arte, pues querían la compañía, sobre todo de las fotos del cordobés, porque el cordobés daba popularidad, más popularidad a los grandes personajes que ya la tenían. Estando en Caracas, en el Hotel Tamanaco, vi, por ejemplo, cómo estábamos los 2 cenando solos y había una reunión de presidentes de República Sudamericana. Se enteraron de que estaba allí Benítez, estábamos allí cenando y entonces suspendieron aquella cena, se fueron con nosotros a la mesa que estábamos y entonces dijeron que bueno, que preferían estar aquel día con Benítez y al día siguiente pues hacer aquella cena con todos los presidentes sudamericanos. Era así, fue un fenómeno extraordinario, con una fuerza, y sigue siéndolo. Quiero decir que el cordobés es una leyenda viva,
es de los pocos personajes que en vida y muy pronto han alcanzado la categoría de leyenda. Porque ya se le subió la fama tan alta que le estorbaba mi personalidad. Y eso ya no lo admitía. Que fuéramos por la calle, por ejemplo, y dijeran, ahí va el coronel, no, el Pipo, el que lo ha hecho. Y le molestaba. Y le digo, pero con una condición. No me gusta ningún torero. Conmigo tiene usted bastante. Y entonces me coge mi hombre al Espartaco Padre, a novillero. Venían de toras de Granada una novilla, los tres. Había torero Manolo, pues, total. Y le dijo, Manolo había estado para allí, para que, en fin, días que no se están bien, ¿no? Venía al Espartaco del Padre también. Y yo venía ardiendo con lo que traía metido. Yo se lo había visto. Yo corté una oreja y Espartaco Padre cortó tres. Él se dio cuenta también que mi padre seguía buscando a Manolete. Seguía buscando a ese torero que se pareciera a su amigo. Entonces, a lo mejor hizo bien en coger y romper las relaciones. Dice, este se compró una finca de riego, y tú ni de secano te la vas a comprar, le dijo don Rafael a Manolo. Digo, para el coche, digo al mecánico, para el coche. Y lo cogió, venga, lo de corteo de riego a la calle. Con un frío que hacía, ya porque ya... Y dice, hombre, por Dios, Manolo, no me haga esto, no me haga esto. Déjalo donde haya alguna luz, donde sea. Digo, vale. Aquí en el medio, ahora, donde haya una luz, que pasemos un pueblo, lo que sea, ahí lo dejo. Y lo echó abajo, y me lo ha contado Espartaco Padre. Ahí lo dejo. Ahí está Espartaco Padre que lo cuenta, es la verdad. Todo es una realidad. Y algo me pedía 30 millones de pesetas. En aquellos tiempos. Digo, mire, pero, 30 millones de pesetas, pero ¿a cambio de qué? ¿Y por qué? Es que yo te he hecho un contrato, bueno, un contrato, pero si usted no está cumpliendo tampoco con lo que yo le he dicho. Nos metimos de pleito y lo perdió. Ahí hubo un desacuerdo económico porque realmente dio lugar a un juicio, a que se llevara esa diferencia, se llevaran a los tribunales. Lo que sí es cierto que luego sí siguieron siendo amigos, aunque mi padre le ponía a parir siempre con Íñigo y con Felipe Navarro Yale en televisión. Nos vamos a despedir porque este piso. Sí. Lo vendo porque el Cordobés no me ha pagado. Estupendo, pero entonces. Ahora con el mismo voy a ganar más que. Indudablemente tuvo que haber desencuentros, pero en cualquier caso, el Cordobés tiene un profundo respeto por el Pipo. Él sabe la importancia que tuvo el Pipo, sobre todo en sus comienzos. Usted me sacó a mí, y es verdad. Y ha luchado mucho por mí, y es verdad. ¿Para qué quiere complicarse uno la vida? ¿Para qué? Total, y ahí ya cortamos. Yo no he vuelto a vivir, no creo que nadie, un día tan importante en el toreo como supuso aquella corrida. Porque me escapé de Mirago, ¿eh? Me llegó a la femoral, me tocó, me metió el pitón para abajo dos veces, me lo clavó, me pasó y lo metió en la arena. En el sanatorio.
Tanatorio de Toreros visitamos a Manuel Benítez, el cordobés, poco antes de ser dado de alta de las heridas que sufrió recientemente en la Plaza de Madrid. Pues yo estoy muy contento, como se ha portado todo el mundo conmigo, España y en Madrid, ¿no? Cordobés que decían, comandante de novillero, cuando venga a Madrid lo vamos a esperar. ¿Es cuando venga a Madrid el cordobés? Bueno, pues mire, el día que se presente y confirme alternativa, tuvo hasta la suerte que le coge un toro, le cortó una oreja sin entrar a matar. Pero es que además esa cornada le dio mayor gloria todavía. Pero claro, fue muy fuerte, muy fuerte. España se paró. La confirmación de alternativa del cordobés, yo entiendo que supone también la confirmación de la alternativa de la televisión en España. Por primera vez España emitía al exterior, y fue únicamente a México, y se paralizó España. Dieron permiso en la fábrica, dieron permiso en muchísimo trabajo para que la gente pudiera ver la corrida en televisión. Los bares llenos. No había casi televisión, el que tiene una en blanco y negro, pues aquello sí, y cobraba también por ver aquello, y la gente, bueno. La acogida que sufrió la cornada, pues fue portada, fue imagen mundial. Y esa leyenda todavía sigue creciendo, porque es que a las semanas vuelve a reaparecer, lo hace en Madrid, lo hace en la Cordillera de Beneficencia, lo hace con televisión, y en esa ocasión sí, el cordobés sale en hombros, pero no camino de la puerta de la enfermería, sino camino de la puerta grande. Fue una cosa tan grande que yo tampoco lo sé. Yo no lo sé. ¿Eso por qué fue? ¿Y esto cómo ocurrió? Todo esto podría no haber sucedido, pero el cordobés se arrodilla frente a un toro y lo besa. Y entonces la plaza entera estalla porque solo quieren tener futuro, abandonar esa España previsible y gris. Porque ese salvaje está sin saberlo poniendo todo patas arriba, entrando donde nadie se atreve a entrar. Y hoy sí que puede decir a Angelita, a su hermana: y no llevaste luto por mí.